Hi everybody. Good evening, teacher. Thank you for coming. Hello, teacher. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Panama. Yes, I'm from Panama. No, I'm from El Salvador. I'm Salvadorian. But I'm living in Panama. Somos calidad de exportación. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cumplí, ¿verdad? Les mandé les mandé el PPT, les mandé las listas de los verbos, así que no les debo nada por ahorita. Vamos a comenzar con la clase. ¿Verdad? Vamos a comenzar con la clase. Bien. Entonces, acordémonos que ayer estábamos viendo el simple present, ¿verdad? Affirmative y negative. Aquí le llaman positive y negative. Entonces, ¿alguna duda o consulta? Lo que estábamos viendo ayer eran los other than be, o sea, los que no son el verbo to be. Verbos que no son el verbo to be. Porque el verbo to be tiene su propia forma de usarse cuando estamos hablando del presente simple, ¿verdad? Bueno, en cualquier otro, porque el verbo to be no necesita auxiliar, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de cómo se ocupa el verbo to be? Hello. Hello. ¿Me escucha? Ah, ok. ¿Se acuerdan cómo se usa el verbo to be? ¿Verdad? Va sujeto, verbo, complemento. Es similar a lo que estábamos viendo aquí. Pero a la hora de hacer preguntas o negativo, no necesita de un auxiliar. Lo que hacemos es que para hacer la pregunta, se pone primero el verbo to be, después el sujeto y después el complemento. Y para hacer el negativo, solo se pone el not después del verbo to be, ¿verdad? En el caso de los other than be, ¿verdad? Estos verbos sí, a la hora de utilizar el negativo, necesitamos un auxiliar. Que para la mayoría de los sujetos es tú, y para he, she, and it es that. ¿Hay alguien que tiene mucho sonido en su background? ¿Podría mutearse, por favor? Gracias. Entonces, para he, she, and it ocupamos that, y para las otras personas es tú, ¿verdad? Habíamos dicho también que para el presente simple íbamos a aplicar unas reglas para los verbos en tercera persona del singular. ¿Cuál es la primera regla que vimos? ¿Alguien que se acuerde? La primera de los verbos, del agreement del verbo. Agregar la S. Agregar S, solo eso. O sea, a la mayoría de los verbos solo se les agrega S. Ajá. Y los verbos que terminan en O, S, SH, CH, X y Z, ¿qué pasaba con esos? Se agrega S. Se les agrega S al final. Magnífico.
¿Y los verbos que terminan en Y precedidos por una consonante? Cambia la Y por I latina más la... Ay. Es. Es. Excelente, excelente. Solo necesito un empujoncito al final. Pero sí. Entonces ya básicamente ya se saben ustedes las tres reglas para hacer el cambio de lo de los verbos. Ahora ya solo es aplicarlo en el que yo les mandé los listados, ¿verdad? ¿Recibieron los listados? Espero que ya los hayan revisado. Sí. ¿Verdad? Esos listados, como les expliqué ahí en el WhatsApp, esa es cosa mía, dárselos a ustedes, compartírselos, ¿verdad? Es como para facilitar las cosas. Lo que les he dejado de aplicar las reglas en la primera columna, lo que sería el presente simple, es porque usted tenga ese como práctica, pero no es obligación. O sea, lo que usted necesita adelantar más que todo es su plataforma. Trabaje todo lo que pueda en la plataforma. Entonces, en su momento podemos ir verificando eso. Nos vamos a fijar que las primeras dos lecciones vamos a estar cubriendo bastante, bastante material en poquito tiempo para poder adelantar. Y ya en las últimas clases vamos a estar como un poquito más relajaditos. Ahí podemos estar viendo eso de los verbos, ¿verdad? Para que ustedes vayan haciendo esa práctica y que ya a la hora de que usted tenga que estarlo utilizando, ya le sea como más fácil de que ya sabe usted cómo es que se usa. Entonces, ahora nos vamos a ir al Knowledge Check, ¿verdad? Que es en la plataforma. Quisiera saber si ya llegaron hasta el 1.7. Si no, no se preocupe, abra su plataforma y la trabajamos ahorita. ¿Ya hay gente aquí que ya lo hizo? Hello. ¿El Knowledge Check 1.7? Yes. ¿Ya hay gente que lo hizo? Perfecto. Entonces, sí. Pero hay varios que todavía no lo han hecho. No se sientan mal. Si aquí no estamos para criticar a nadie, ¿verdad? Estamos empezando. Yo no lo he hecho. Vaya, no lo ha hecho, no hay problema. Pero, ¿considera que lo puede hacer? Sí. Vaya, ábralo y póngase a hacerlo. Le vamos a dar, ¿qué? 2 minutitos. Le vamos a dar a todos 2 minutitos para que se pongan al día. Esto está bien fácil, así que no le va a costar mucho. En lo que ustedes están en eso, yo tomo un poquito de agua. Yo padezco de deshidratación. Y viviendo en Panamá no me ayuda mucho. Se escucha bastante interferencia. Sí, pero ahí sí no sé si no. El que nos hace interferencia se pone en mute, please. Vaya, gracias. Ya no se oye, ¿verdad? No, ya no, teacher. Vaya, muchas gracias. Vaya, cualquiera que haya sido. Yo ya estoy en el 1.7. Ajá. Teacher. Sí. Desarrolle.
ya casi van los 2 minutos. Vaya, no hay problema si no lo terminaron. Ahorita lo verificamos entre todos. Estén pendientes que los voy a ir llamando uno por uno para que me vayan ayudando. La instructions. Complete the sentences, select the correct verb forms. Entonces ahora... Azucena Enríquez, could you help me, please? Esta. Help me, teacher. Okay, my parents have a house in the suburbs. Suburbs, excellent. Suburbs. Suburbs, okay. Suburbs. La primera suena así como que fuera una O, ¿verdad? Y la otra sí suena como casi U. Suburbs. Bien, entonces, déjenme decirles que no se sientan mal de pronunciar mal el inglés. Para empezar, eso es un lío hasta para los mismos gente de habla inglesa, o sea, los mismos de Mother Tongue. Algunas veces he tenido que corregir yo gente que es de habla inglesa, supuestamente que vive en Estados Unidos, que han nacido allá y todavía si se equivocan en el spelling y todo eso. ¿Por qué? Porque no, el inglés no es como en el español. En el español tenemos 5 vocales y usted sabe que la A es A en cualquier parte donde la mire, es A. Y la E es E en cualquier parte y así. Pero el problema que tienen el inglés es que para las mismas 5 vocales, ellos tienen como 18 sonidos diferentes. Entonces, la A algunas veces es A, algunas veces es A, algunas veces es A, y así. Entonces, y lo mismo con las otras vocales, ¿verdad? Entonces, usted no se sienta mal, es algo que uno lo aprende al fin de tanto usarlo, ¿verdad? Entonces, entre más practique usted, mejor, y entre más esté en contacto con el idioma, por eso les digo, escuchen música que se entienda en inglés y de preferencia si usted puede vaya tratando de leer la lyrics, ¿verdad? Hoy tienen esa facilidad que solo se mete en Google usted y ya le salen las lyrics ahí y no hay mayor problema. Solo que algunas veces las lyrics están equivocadas porque por muy que sean de habla inglesa se equivocan a la hora de escribir. Le voy a dar un ejemplo bien, bien clásico. Si usted busca una canción de Kenny Rogers que se llama The Coward of the County, el cobarde del condado, usted va a encontrar que ahí dicen que le llamaban Yellow y ponen así Yellow, Yellow, como que fuera amarillo. Y no le decían amarillo, le decían yellow, que es gelatina, o sea, J-E, ¿verdad? L-O, es gelatina, entonces le decían gelatinoso, porque le decían cobarde, gelatinoso, o sea, le decían yellow, no le decían yellow, como dice en la lyric. En la lyric así se lo han puesto, como que fuera yellow, y no era yellow, era ye, yellow, con J, que significa gelatina, gelatinoso. Entonces esa, y ya ven, son gringos los que lo escribieron y se equivocaron al escribirlo, ¿verdad? Entonces, y a la hora de que la traducen, lo traducen como lo escribieron. Lo mismo sucede también cuando les hacen los subtítulos en inglés o cuando les hacen algunas los doblajes en inglés,
Si el que hizo la traducción no se fijó, se fue en chuco y así se fue toda la película, ¿verdad? Yo ya he descubierto varios problemas así y me quedo pensando, ¿por qué dice eso? Y me pongo a pensar, ¿cómo es que se diría en inglés supuestamente lo que están diciendo? Y hago, esto en inglés ha de haber dicho esto y ellos lo tradujeron diferente. Por ejemplo, una vez descubrí que decían, si quieres miel, if you want honey, follow. Si quieres miel, sigue a las abejas, sería lo normal, ¿verdad? Pero ellos habían puesto otra cosa. Entonces, pero era porque la traducción estaba mal hecha. Y entonces, en esas cosas, como ya me considero medio experta en el lenguaje, me doy cuenta. Pero ustedes no le van a entender el sentido al mensaje si solo lo leen el título y no saben a qué era que se estaban refiriendo, ¿verdad? Entonces son los errorcitos que se dan, pero no es culpa de nadie, sino que de esta gente que no tienen reglas, que todo sea lo mismo. Entonces, Delmi Lorena, could you help me, please? Delmi. Unmute primero. École. Sí, no he encontrado. No lo he encontrado. Vaya. My moment. Las. Esa que está en azul aquí para mí. Ok. My moment. My mom. Ajá. My mom. And dad. Go. Downtown to work. Excellent. Now, Evelyn Lorena. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Vale. Aquí, ¿se acuerdan que les dije que no se preocuparan si lo leían mal? En este caso, fíjense, es una U y es una Y. Y esto lo leen busy. Busy. O sea, ¿dónde está aquí la I aquí? Para que digan I, ¿verdad? Entonces, pero así se lee, busy. Entonces, busy. My parents are very busy, busy. So I do a lot of work at home. Pero hoy usted ya sabe que esa no se lee busy, sino que se lee bici. Bici. ¿Verdad? Como que fuera bicicleta. Bien. Entonces hoy vamos con la siguiente. Idira Nirvana. My brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. Entonces, escuchemos. Aquí es my brother doesn't live with us. Live. O sea, en este caso la U suena como que fuera A. Entonces, live us. ¿Verdad? Ok, thank you. Vamos con Gabriela Carolina. He goes to school all day. Ok, thank you very much. And Cindy, Tatiana. And he does his homework at night. Excellent. Te oí, doesn't. Luis Daniel Rosa. Luis Daniel. Present. Ajá, léame ahí, por favor.
Hello. Herbert Miranda. Don Herbert. Herbert Miranda. Tiene que un mute. Está mutado. No, no puedo. Yes, oh, ya, yes, ya. Ajá, yes. Dígame. Ahí. Yes. I have a new friend. Excellent. Thank you very much. Vaya, vamos con el siguiente. Jorge Alfredo. Ahorita, his name is Jason. Mm-hmm. We go to the same school. Mm-hmm. Same school. Same. Ahí sí la A suena a A, como nos han enseñado que se llama, ¿verdad? Same school. Vamos con el siguiente. Cindy Tatiana. Ajá. Thank you. Sí, supuestamente cuando yo le digo que vamos a ver lo del checklist, deberían de tener abierto en su computadora, ¿verdad? Esto porque ya tienen que estar verificando si lo tienen bien hecho en su plataforma para que ya le quede la respuesta, ¿verdad? Por eso es que lo compartimos para verificar que todos lo tengan bien. Bien, entonces después nos vamos a ir al 1.10, pero primero vamos a ver la clase. Bien, entonces Jenny González, ¿me puede ayudar a leer el lesson objective, please? Okay, teacher. Lesson objective 1.8. By the end of this class, you will be able to form simple present questions. Additionally, you will practice a conversation about daily routines, which illustrates how these topics is used in a real life setting. Okay, thank you very much. Qué bonito lee. Bien. Thank you. Entonces vamos con la conversation. ¿Alguna duda o consulta con respecto al objetivo? Aquí vamos a estar viendo las preguntas ya. Lo que son las preguntas en presente simple para verbos que no son el verbo to be. ¿No tienen ninguna duda? No question. Ok. Entonces vamos con la conversación. Esta conversación se trata de un joven y una señorita, ¿verdad? Se lo voy a leer yo primero, como hicimos ayer, ¿verdad? Se lo leo primero yo y después nos dividimos. Los caballeros van a ser Jack y la señorita van a ser Amy. Entonces, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. That's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Entonces ahora, los caballeros van a ser Jack
y las señoritas van a ser Amy y yo voy a ser comodín. Yo voy con ambos. Entonces comenzamos. Uno, dos, tres. Let's go to the park on the Sunday. What time do you get on Sunday? Sundays? Oh, that's early. Oh, that's early. Sunday I get up. No. Do you eat breakfast then? Sure, I had breakfast before day. Les hacía el comentario de que esto, ¿verdad? Clásica, las mujeres manipuladoras, fíjense. El joven la está invitando a que vayan al parque. Viene ella y dice, está bien, vamos al parque, pero en la tarde, porque me levanto tarde los fines de semana. Entonces viene y el joven dice, ¿y a qué hora se levanta los domingos? Le dice. Y ella le dice, a las 10, eso está temprano, yo me levanto a las 12, le dice. Y entonces, y le dice ella, pero come desayuno, le dice. Sí, dice, desayuno todos los días. Y lógico, a la hora que usted se levante, lo primero que va a comer va a ser un desayuno, porque está saliendo del ayuno, ¿verdad? Y entonces, viene y entonces ella aprovecha ahí, ¿verdad? Se la deja ir. Ya no van a ir al parque, sino que van a estar comiendo en el restaurante. Ya se invitó a comer al restaurante, ¿no? Y bueno, y ella escogió el restaurante. Ya se lo clavó al pobrecito. Las mujeres, ¿cómo son? Yo les digo a mis hijos que tengan cuidado. Me han hecho caso porque todavía están ahí solteritos. Pobrecitos mis hijos, dicen que ellos se van a casar hasta que encuentren a alguien como yo. Ay, hijo, les digo, pero yo soy edición limitada, le digo yo. No hay muchas como yo. Lo que puedes hacer es enamorarte y después me la traes y yo te le digo y yo te la instruyo que cómo es que hay que hacer las cosas, le digo yo, pero no esperes encontrar una como yo, no la vas a hallar, le digo. Tu papá tu... Bien. Yes, no questions. Acordémonos que dijimos que hoy íbamos a ver lo que eran las preguntas. En el caso de la mayoría de tipos de oraciones, ya sea presente, pasado o lo que sea, hay lo que se conocen como yes no questions, o sea que usted las puede responder con un yes o con un no, ya sea en este caso, como están aquí, que son complete answers o lo que conocemos como short answers, ¿verdad? Entonces, pero también existe algo que son las WH questions. Entonces, aquí tenemos la fórmula de la yes, no questions, con other than be, ¿verdad? Y las WH questions, ¿verdad? Aquí está la fórmula. Entonces, ¿por qué les pongo la aclaración que aquí que es other than be? O sea, que otros verbos que no sean el verbo to be. Porque el verbo to be es autosuficiente. El verbo to be, les digo que es mamá o papá soltera, ¿verdad? No necesita de nadie más para auxiliarse. Entonces, en el caso del other than be, los verbos que no son el verbo to be sí necesitan un auxiliar a la hora de hacer una pregunta.
Entonces va primero el auxiliar, después va el sujeto, después va el verbo en su forma simple y después va el complemento. ¿Por qué les digo de forma simple? Porque hay el auxiliar es el que toma cualquier cosa que vaya a estar necesitando el verbo other than be. O sea, acordémonos que cuando estábamos haciendo las oraciones, ya sea afirmativas o negativas en tercera persona, el verbo sufría una transformación con respecto a los otros sujetos. Pero cuando es el auxiliar, tanto para negativas como para hacer preguntas, es el auxiliar el que toma en este caso el agrimen del verbo tercera persona del singular. Entonces, si nos fijamos, para todas las otras personas, el auxiliar es do, pero para la tercera persona del singular es das. Y tercera persona del singular es tanto he, she, and it. Los tres esos son tercera persona del singular. ¿Alguna duda o consulta? Yes. No, teacher. ¿No? Bien. Entonces, las yes, no questions, como les dije, pueden ser respondidas en este caso. Dice, no, I get up late. Pero aquí, la short answer podría haber sido, no, I don't. Do you get up early? No, I don't. Do you get up early? Yes, I do. Y ahí estamos contestando. No necesitamos agregar más porque usted está respondiendo la pregunta, pero la está respondiendo con un yes o con un no, ¿verdad? Y como es una short answer, ahí estuvo todo. En cambio, aquí es una complete answer. Lo mismo aquí, es otra complete answer. Pero esto, ¿cómo lo podríamos responder como short answer? Aquí dice, does he have lunch at noon? Entonces, podemos contestar, yes, he does, o podemos decir, no, he doesn't. No, ¿verdad? He doesn't. Y fijémonos en algo, después del yes o del no, siempre va una coma, ¿verdad? Eso es siempre. Se lo digo porque si usted a la hora de estar contestando en algo en la plataforma, si le pone esa coma, se lo va a tomar mala, ¿verdad? Entonces, por una coma. Entonces, hay que tener cuidado con todo lo que son los signos de puntuación. Entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto a lo que son las short answers? No question, teacher. Dígame. No question, teacher. ¿No tiene? Ok. Entonces, vaya, estas son fórmulas para los other than be. Están unos ejemplos de WH questions. Entonces preguntan, what time do you get up? I get up at 10 o'clock. Vaya, ¿cuál es la peculiaridad de las WH questions? Las WH questions están preguntando por información específica. Y usted no puede responderla solo con una yes o con una no. You cannot answer a WH question just with yes or no. You have to give the specific information they are requested. Tiene que contestar la información específica que le están preguntando. Entonces, what time does he eat lunch? Hasta ahí quedaría. What time does he eat lunch? Esto yo me equivoqué, o sea, debería de haberle quitado el resto, ¿verdad? Porque ahí me estoy contestando yo misma lo que estoy preguntando, entonces es una tontera. Entonces ya estoy como que soy... como se llama, el nuevo. Bien, entonces decimos, he has lunch at 1 o'clock. ¿Verdad? Ahí estoy respondiendo, what time does he have lunch? Y después dice, when do they drive to work?
They drive to work every day, ¿verdad? Entonces, si se fijan, están preguntando información específica y se les responde la información específica a la que le están preguntando. Usted no puede contestar una WH question solo con yes or no. No puede. Entonces, vamos con este. Estas son las WH words. Algunas de las WH words, hay algunas otras más, pero estas son la mayoría y las que más se usan. Entonces, who estamos preguntando por, estamos, se usa para averiguar sobre las personas. What se pregunta sobre las cosas. When se ocupa con el tiempo. Where se ocupa con lugares. Which es para hacer escogitaciones, ¿verdad? Si a usted le dicen, which blouse do you like? The blue one or the yellow one? Entonces usted ahí no puede decir solamente sí. A mí varias veces me ha pasado que les digo yo a mis hijos, ¿querés comer huevo picado o te hago una omelette? Y solo me dicen sí. ¿Sí qué? Te estoy dando a escoger. ¿Querés huevo picado o querés omelette? Y solo me decís sí, no me estás contestando lo que te estoy preguntando. Porque tenés que escoger, ¿verdad? Entonces, cuando usted está dando a escoger algo, le tienen que contestar específico, ¿verdad? Why es por qué. Y se responde normalmente con because, ¿verdad? How long se refiere al tiempo. How far se refiere a la distancia. How much es una cantidad, pero de non-count nouns. O sea, de nombres que no pueden ser contabilizados fácilmente. Y how many es cantidad, pero de cosas que pueden ser contabilizadas fácilmente. ¿Alguna duda o consulta? Esto no está en la plataforma, esto se los estoy agregando yo. Pero como sí les habla de las WH questions, consideré que es bueno que usted sepa qué son las WH questions y cómo se utilizan. Por eso se lo estoy poniendo. Espero que no se enojen de que me voy a darles más información. Thank you, teacher. No, thank you. Entonces, pero cualquier otra duda o consulta, siempre ahí estoy a la orden. Entonces, aquí están las que les hablaba yo de las short answers. Entonces, aquí están las otras personas, ¿verdad? Y aquí están las terceras personas del singular. Entonces, aquí preguntan, repeat after me, do I like cheese? Do you like cheese? Entonces ahí está lo que les hablaba yo de las short answers. O sea, ya vieron cómo se hace complete answers y ya vieron cómo se hace short answers. ¿Alguna duda o consulta? No, teacher. No. Bien. Entonces vamos con la siguiente knowledge check. Vaya, me imagino que esto la mayoría tampoco no lo han hecho. Les dejo un momentito para que lo hagan. Les voy a dar 2 minutos para que lo hagan.
Y para mientras ustedes están en esto, déjenme verificar. Algo. Ok. Uno punto diez. Hola, ¿qué tal, hija? ¿Cómo? Ahorita. ¿Cómo? Ya me salieron mal. Vaya, ¿terminaron? Por ahí escuché que alguien dijo que todas le salieron mal. Vaya, aquí lo que tenían ustedes que hacer era unscramble. Es muy probablemente que tenga problemas usted con las mayúsculas. Acuérdese que al principio tiene que ir mayúscula y aquí, como ya le pusieron la question mark, no la tiene que poner usted a la hora de responder. Entonces solo tiene que unscramble las palabras y tiene que poner siempre la primera palabra que va a poner en mayúscula. Siga también el patrón que les enseñé, ¿verdad? Que cuando es una WH, va primero la WH, después va el auxiliar, después va el sujeto y después va el verbo y el complemento. Y si es una yes no question, primero va el auxiliar, después va el sujeto y después el verbo y el complemento. Bien, vamos a verificar. No se preocupe si no lo termine o si no lo termine bien, ahorita lo vamos a hacer entre todos. Edith Roxana Castillo. Aquí. Ajá. ¿Esta cómo le quedó? Sería what time do you eat lunch? Exactly. What time do you eat lunch? Hasta ahí. Y la W de what time va en mayúscula. ¿Ok? Bien, gracias. Luis Daniel, ¿cómo le quedó esta? Ivette Figueroa. Hola, teacher, aún no la he terminado. Ah, vaya, no se preocupe. Bye. ¿La hacemos entre todos? Vaya. Vaya, chévere. Entonces, esta es una yes no question. ¿Iría primero? El auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Correcto. Das. Entonces, el das va a ir en mayúscula, la primera letra, ¿ok? Correcto. Ajá. El sujeto aquí, ¿cuál creen que sería? El sujeto. Si está diciendo, no, this class starts, this class es el sujeto. Es el sujeto, lo de la clase. Ajá, this class. Entonces,
does this class, después qué iría? Start. Start, porque es el verbo. Ajá. At. 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 8 o'clock. 8 o'clock. Excelente. Ahí está, ya terminamos. Bien. El siguiente. ¿Quién me quiere ayudar aquí? ¿Hugo Ernesto? ¿No? ¿Gabriela Carolina? When do you study English? Excellent. When do you study English? ¿Todos lo tienen así? Acuérdense de poner la W en mayúscula. Vaya, la siguiente. Cira Berfalia. No se preocupe, lo hagámoslo entre todos. Vaya, esta es otra yes no question. ¿Cuál de todas las palabras que está ahí sería el auxiliar? Do. Do. Entonces, do va a ir en mayúscula. Ajá, entonces, de todo lo que está ahí, ¿qué sería el sujeto? You and your friends. You and your friends. Ajá. Do you and your friends? ¿Cuál sería el verbo? Play sports. Play sports. Play sports on weekends. ¿Verdad? Y ahí está. Ahí está la pregunta. ¿Verdad? Entonces ya, y ahí ya terminamos el knowledge check. Le dan enviar y les tienen que salir todas en verdecito. Si no les sale en verde y las tiene supuestamente como las tenemos aquí, es porque o dejó o se le fue una letra de más, o dejó un espacio de más, o no le puso la mayúscula. Pero de lo contrario, tienen que estar buenas. Vamos con la siguiente. Acordémonos siempre de que ustedes pueden ir adelantando, ¿verdad? Si ustedes van al ritmo que yo voy llevando la clase, van a terminar bien con su clase. Pero si pueden ir adelantando, es mucho mejor para todos nosotros, ¿verdad? Sobre todo para ustedes. Así ya vienen hasta con dudas o consultas, ¿verdad? A la clase. Y Luis Daniel se nos fue. Bien. Lesson Objective 1.11. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Bueno, skill in... Predicting scanning and sequencing events after reading and discussion three interviews about schedules. No se preocupen, yo les digo cómo se lee. Pero me gusta que ustedes intenten de leer para así que se fijen cómo va. Hoy se lo voy a leer yo. By the end of this class, you will develop the skill in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedule. Esa CH suena como K. Schedule. Y no se no la D no se pronuncia schedules, ¿verdad?
Es bien raro porque realmente si usted lo escucha y lo ve escrito, no siente que sea la misma palabra. Pero así se pronuncia. Schedules. Bien. En Inglaterra le dicen timetable a lo que es el schedule. Le dicen timetable. Bien, estas son lecturas sobre como rutinas de las personas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, a Brittany Davis, que es una college student. Entonces, este MS siempre es el que entrevista a todas las otras tres personas, a esta persona y las otras dos personas que vamos a leer. Y les hace preguntas sobre su schedule, sobre su horario, o sea, sobre su rutina. Entonces, se la voy a leer yo, ustedes vayan siguiendo la lectura, ¿verdad? Y después vamos a volverlo a leer. Voy a leerles las tres, usted vaya siguiendo la lectura. Después vamos a volver a leer y yo voy a ir diciendo quién tiene que continuar con la lectura. Entonces tienen que estar así como atentos para ir siguiendo la lectura de su compañero y donde él se quede, va a continuar usted, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, stop, ¿verdad? Entonces donde yo le digo stop, usted ahí se detiene y después yo voy a decir quién más va a seguir leyendo, ¿ok? Entonces tienen que fijarse bien, pero primero vamos a seguir la lectura. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. O sea que esta chica termina su día, o sea, se pone a dormir cuando apenas estoy empezando el mío yo. ¿Verdad? Es lo que le llamamos night hollow. Hollow. O sea, es night owl. O sea, es como búho, ¿verdad? Está el early bird, o sea, el pájaro mañanero, y está el night owl, o sea, el que le gusta estar de noche despierto, ¿verdad? Entonces pasan despiertos toda la noche y duermen todo el día. Bueno, para trabajar como sereno. Por cierto, no es saludable. Por eso es que yo les digo que yo tengo mejor salud que mis hijos. Acabamos de ir donde el doctor
y yo salí mejor que ellos, porque yo ahorita me estoy desvelando con ustedes, y yo a esta hora ya estoy dormida, y ellos todavía están jugando, y pasan jugando casi toda la noche, y entonces yo por más que les he dicho, hijos, su cuerpo necesita descansar de noche, y me dicen, ¿es lo mismo dormir de noche o dormir de día? No, no es lo mismo. Y hoy los análisis les dijeron que no les he estado diciendo mentira, porque van a creer que yo tengo ya 55 años, voy a cumplir en septiembre, y mi salud salió mejor que la del bicho de 15 años, que la del joven de 21 años y el otro de 27 años. Una vieja de 55 años salió mejor que los tres ellos. ¿Por qué? Porque yo me cuido, como sano, trato de hacer ejercicio y descanso como debe de ser y tomo bastante. Ay, oscurito, agua. Está poniendo aquí, ¿verdad? Y mírenme, ¿eh? 55 años y ahí están un poquito de canitas porque estoy preocupada que no tengo, ya tengo 4 años sin trabajar, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? De lo contrario, estaría yo hasta sin canas, porque cuando yo vine aquí no tenía canas. Pero estos 4 años sin trabajar, increíble, pero cierto, estar de choto me aflige. Como yo acostumbrada a tener hasta 3 trabajos. Pero bueno, hoy me he puesto de jornalera. Hoy tengo mi huerto casero y hago hasta la composta y toda la cosa. A ver qué tal. Entonces ahora vamos a ir leyendo. Así que vayan fijándose porque cuando menos sienta le voy a decir que usted continúe. Esté listo ahí a unmute yourself para seguir la lectura. Entonces, a ver, voy a empezar yo. Brittany Davis, college student. Cindy Tatiana. Espérese. Ajá. Cindy Tatiana. El primero ahí, después de Brittany Davis, college student. No le escuchamos. No sirve su. Next. Ok, Yvette Figueroa. Guadjur. Ay, se me olvidó cómo decir esa palabra. Guadjur. Schedule. Like. Schedule. Like. Ajá. Now. Guadjur. Schedule. Like. Ajá. Esmeralda. My class starts at 8 a.m. so I get up at 7 and take the bus to school. Now, Irving Joel, could you start at so I get up? So I get up at 7 and take the bus to school. Okay, stop. Now, Gabriela Carolina. And when I have a job at the library. No. Es when do your classes end? Alejandro Alfredo. They end at noon. They have a job at the library. Hugo Ernesto Flamenco. So when do you study? Ana Guadalupe. My only time to study in the evening from 8 until midnight. 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 Okay. Now, Alison Beatriz. El nombre de del muchacho y lo que hace. Joshua Bernstein, designer. Okay, thank you. Xiomara Alejandra.
Xiomara Alejandra. ¿Cómo está? Karen Raquel. What you, se me olvida cómo se pronuncia la palabra. Casual. Perdón. Casual. ¿Cómo? Casual. Casual. Así como una. Casual. Como que fueras víbora. Casual. Con una S al principio. Casual. What is casual like? Excellent. Margarita Lizette. When I get up at 7:30 a.m. Okay, okay, okay. Thank you. Erika Vanessa. In go. In go. Well, I get at no. 6. In go. And go for a run before breakfast. Breakfast. Okay, thank you. Carla Lizette. How do you go to work? Cecilia Maya. How do you go to work? I work at home. I start work at a. I work at and home. 1 o'clock. I take a lunch break. Jonathan Reyes. Hola. Jonathan Reyes. ¿Cuál sí? I start work at 8. Okay. Lunch break. Okay, thank you. And Karen Raquel Arriola. How late do you work? How late? How late do you work? Excellent. And Margarita Lizette? Sometimes I work all night to finish a project. Okay, thank you very much. And Dania Sarai? Dania Sarai? Lorena Rodriguez. Vaya, entonces, okay, thank you. Thank you. Now, Esmeralda Janet. What's your schedule like? Schedule. Okay, Fátima del Carmen. I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play you 3 a.m. I play until. I play until. Okay, thank 3 a.m. Until. Luis Gonzalo. Thank you, teacher. You're welcome. What do you do after work? Irving Johel. I have dinner and I take a taxi home. Thank you very much. Now, Mr. Alejandro Alfredo. What do you after what work? What time do you go to bed? Excellent, thank you. And the last one, Indira Nirvana. I go to bed at 5 in the morning. Okay, creo que casi todos leyeron, ¿verdad? Me faltó alguien. Yes. Me faltó alguien. Si faltó alguien, me hace el favor y vamos a ir al knowledge check. Me, teacher. Vaya, entonces ahí en el knowledge check usted me va a leer
la primera parte del knowledge check. Ay. Con esto terminamos. Vale, knowledge check. Es siempre sobre los artículos. Entonces aquí está Brittany Davis. Vaya, ¿me lees la primera parte aquí? Mike, what's your schedule like? Ajá. ¿Alguien más que haya faltado? Mi teacher. Ajá, dele. Brittany, my class starts at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. And take the bus to school. Take the bus to school. Take the bus to school. Okay, thank you very much. ¿Alguien más que me hizo falta? Yo, teacher. Diga. Yo. La primera que dijo yo. Yo. when do your class end? Classes end. Classes end. Okay. Ajá, siguiente. Gracias. They end at noon. Then I have a job at the library. Library. Ajá. Library. Siguiente. So, when do you study? Ajá. ¿Alguien más? My only time to study is in the evening from 8 p.m. Until midnight. Until midnight. Until, entonces aquí en esta lo que hay que hacer es ir ordenando ¿cómo se llama? El schedule. Entonces, aquí ya como era el ejemplo, ya está hecho. Entonces, digamos, ¿qué es lo primero que hace ella? Despertarse. Gets up. O sea, levantarse. Porque despertarse es wake up. Pero ya levantarse es gets up. ¿Ok? Entonces, lo primero que ella hace es levantarse. Después, toma el bus. ¿Verdad? Después de que toma el bus, va a clase. Después de que va a clase, trabaja. Y después de que trabaja, estudia. ¿Sí? Entonces vamos con el siguiente. Entonces ¿hay gente todavía que quiera leer? Bien. Bien. Mike, what's your schedule like? Ajá. ¿Alguien más, por favor? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. Ajá. How do you go to work? Ajá. ¿Alguien más? I work at home. I start work at 8 a.m. I take a lunch break. Ajá. Siguiente. How late do you work? Y el último. ¿Por ahí alguien quería leer? ¿Un joven? Sometimes I work at night to finish a presentation. A project. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que él hace? Se levanta. Después que se levanta, va a correr. Después de que va a correr, desayuna. Después de que desayuna, empieza a trabajar. Y después de que trabaja, come. Cena. ¿Ok? Entonces, el otro, como ya terminamos la clase, el otro lo terminan ustedes por su cuenta y lo verificamos el lunes. Acuérdense que ya mañana no hay clase presencial, pero usted puede seguir trabajando con su plataforma, adelantando todo lo que pueda.
tiene alguna duda o consulta, siempre me puede encontrar en WhatsApp, ¿verdad? Ese número, guárdelo, es suyo. Cuando usted necesite alguna duda o consulta, usted me escribe y ahí estamos. Tal vez de preferencia, yo sé que algunas veces les da penita preguntar cosas en el grupo, pero acuérdese que así como usted tiene una duda, es probable que algún otro compañero tenga la misma duda, pero que no se atreve a decirla. Entonces, tal vez es mejor que la dejen ir ahí en el grupal, porque así despejamos la duda de un solo para varios, ¿verdad? En cambio, si solo le contesta usted en privado, entonces solo queda usted y los otros siguen con la duda, ¿verdad? Y tal vez nunca se va a atrever a hacer la pregunta. Entonces, es mejor que la hagamos así y así despejamos dudas. Hoy, por cierto, alguien me preguntó algo sobre lo del trabajo y le contesté a ella, pero después me fui a ampliarlo más en el grupal, porque dije yo, si ella tiene esta duda, pueden tener la misma duda otros, entonces mejor lo hago de un solo en el grupal y así ya sacamos todo de un solo. Entonces, have a nice weekend. See you on Monday. Siempre a la misma hora. Acuérdense que como estoy con otro grupo, les puede parecer que está ocupado el salón, ¿verdad? Pero que yo siempre procuro estar justo a la hora con ustedes y despuesito me alargo un poquito más con ustedes. Fue un placer. Cualquier duda o consulta, ya saben, y la PPT siempre se las hago llegar por medio del WhatsApp. Y acuérdense que lo que les dejé de lo de las terceras personas para lo de los verbos, eso no es tan primordial. Usted adelante todo lo que pueda en la plataforma y después ya van a ver que vamos a tener tiempo de utilizar esos listados. Y cuando tengamos ya un poquito más relanceadito el tiempo para poder verlo, ahí lo vamos a hacer entre todos, ¿verdad? No se preocupen con eso, ustedes adelante su plataforma. Que Dios me lo bendiga, corazón. Teacher, disculpe. Dígame. Teacher, solo una pregunta, disculpe. ¿Va a compartir hoy en la noche otra vez la lista de verbos? Sí, corazón. Voy a compartir WhatsApp todo por la gente que entró después de la clase de ayer. Voy a volver a compartir todo lo de las, o sea, los que ya lo tienen, acuérdense que yo voy a compartir de nuevo el PPT de ayer, el PPT de ahora y los dos listados de verbos. Por la gente que se inscribió hasta ahora o entró hasta ahora al WhatsApp, ¿verdad? Thank you, teacher. Maya, you're welcome. Se cuida. You're welcome. Good night, teacher. Thank you, teacher. Good night. Cualquier cosa. Happy weekend. Good night, teacher. Bye bye. Teacher. Bye. Good night. Good night, teacher. Bye, teacher. Siempre se me pierde. Ah.